Buenos días a nuestros seguidores de la página del diario El Mundo. Estamos reportando desde la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 295 entre el trébol de Amatlán y el distribuidor El Diamante. Se registró un accidente en donde un motociclista perdió la vida al ser impactado por un tráiler, el cual se retiró del lugar. Ya en la escena podemos ver, se encuentran elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes se encuentran realizando su peritaje. De igual forma se encuentran paramédicos de Caminos y Puentes Federales de Capufe. Estamos en espera de que arriben peritos de la Fiscalía, quienes van a realizar las diligencias correspondientes. Como pueden ver, aquí se encuentra la motocicleta, una Italika 250. Unos metros de donde yo me encuentro está el casco tirado y el cuerpo. La circulación en el carril que va de Rancho Trejo hacia Orizaba se encuentra parcialmente obstruido, así que tomen sus precauciones, ya que la circulación es bastante congestionable. Hay mucho tráfico. También para comentarles que la caseta de Fortín ya fue liberada por personas vecinas de Presidio, quienes desde la madrugada se mantuvieron cerrada la caseta. Hasta esa hora, hasta aproximadamente una hora, reabrieron la circulación. Entonces, bueno, como pueden ver, el carril con dirección hacia Orizaba está totalmente congestionado. Vuelvo a comentarles para todos aquellos que se están conectando en esta transmisión de la página del diario El Mundo: se registró un accidente en la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 295. Un motociclista fue arrollado por un tráiler y posteriormente perdió la vida. Este accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales fueron alertados de este accidente. Sin embargo, al llegar al lugar, bueno, confirmaron el deceso de la